was like, yeah, but I love being in the back of your. She's doing it by hand, and I go to the Mercado de Luz. Oh, yeah. It's a really nice color. Oh my god, it's a nice. I love it. I feel that all should be deep. Nice. Hasta en video. Oh my, dude, eso es plástico. ¿Qué dices? Eso es plástico, güey. Escúpelo ya. Es fibra de vidrio. Parecía como un buen prospecto de un adulto, no sé. ¿Le tienes admiración de forma intangible? Sí, también de algo, de una forma medio torcida, porque resulta que ese hombre tenía, no sé, era listo. Nada, ¿para ti la vida es absurda? Sí. ¿Sí? Totalmente. Muy bien. ¿Pero aún vale la pena vivir? O sea, ¿te gusta la absurdez o no? ¿O te disgusta? Me llevo con lo absurdo. ¿Te llevas? ¿Como neutral? Lo siento natural. ¿No te rellena? Es algo que sale. Okay. ¿Eres secretamente religioso? No. Siento que estás buscando un tipo de propósito. ¿Propósito? Sí. Definitivamente estoy viviendo. Yo lo encuentro. ¿Tú tomarías, te voy a preguntar, es una pregunta muy pop, la píldora azul o la roja? Ah. No sé qué significa ni una ni otra, pero... ¿Has visto The Matrix? Sí, pero... No cacho los significados. Sí, saco. Azul es estabilidad y que vas a vivir una vida falsa, pero felizmente ignorante. Rojo es que te la tomas y te das cuenta de la realidad, y la realidad apesta, pero es la realidad y tú tienes libertad. O sea, voluntad. Me tomé el azul y en vista de las circunstancias luego me tomé la roja. Si puedo ser un personaje de Bob Esponja, ¿cuál sería? Definitivamente el güey que siempre se queja sobre su pierna. ¿Cuál? ¿Cuál? Hay un alboroto y alguien dice, ¡ah, mi pierna! Esa ha sido mi favorita respuesta. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Ah. Wow, wow, wow. Me llamo Paola. ¿Qué pasa aquí? Siempre hay que saber quién está detrás de la cámara. Así es, Paola. Sí. Bueno, a lo mejor tenías una persona más.